tocó jugar dos partidos. Bueno, por suerte sí pudo ganar. En lo personal me sentí cómodo, tranquilo, con mucha confianza de mis compañeros y el cuerpo técnico, y eso es bueno. Y nada, y ahora lo que pasó ya está, ahora entrenando y nada, estar en el día a día. Y bueno, después de la decisión del técnico, él sabrá. Yo, donde me toque, siempre lo dije, voy a sumar mi granito de arena, siendo de afuera o si me toca adentro. Así que nada, tranquilo. Tenemos una muy buena relación con Mauri también, y bueno, sin duda la experiencia que tiene él, uno aprende y va a seguir aprendiendo el día a día. Y bueno, sin duda que hay una competencia sana. Yo sabía que venía de atrás porque, bueno, él es el arquero, y bueno, lo mío es sumar. Y bueno, donde me toque estar, como dije siempre, voy a sumar lo mejor de mí. Venías desde atrás, desde lo futbolístico, por esto de Mauricio, y también por todo eso de que había pasado, el ruido ese en las redes. Lo has logrado revertir, ¿no? Con el bajo perfil acá y mostrando a la gente que vos querías atajar y estabas dispuesto a todo, ¿no? Sí, yo siempre lo dije, era un desafío muy grande el hecho de que, bueno, de venir a un club también grande, ¿no? Y bueno, pelear con, de atrás con ese agregado, claro, también. Claro, por lo que había pasado, pero bueno, yo ya siempre dije que lo había dejado atrás, nunca dudé ni me hizo dudar en venir lo que había pasado. En su tiempo pedí las disculpas que había que pedir y bueno, por suerte demostré en la cancha que, bueno, que tengo ganas de jugar, de que quiero hacer las cosas bien y que, bueno, que lo que pasó en su momento quedó atrás. Y bueno, estoy en el club y voy a defender siempre a muerte esto. Así que por suerte la gente lo valoró eso y bueno, me siento tranquilo y es gratificante que por ahí la gente ahora me, no sé si me ha aplaudido o no, yo la verdad que no presté atención a eso, pero he recibido muchos mensajes de aliento y eso para mí es muy importante y me da mucha confianza. La gente te aplaudió y te reconoce, eso se vio por lo menos en la entrada en calor, en cada una de las intervenciones. Es un espaldarazo que también hace falta, ¿no? Sin duda, porque bueno, era por ahí mi primer partido con todo el público local y bueno, por todo lo que se había hablado también era difícil. Uno más allá de que está al margen de eso, porque está concentrado en el partido, sin duda que después de enterarse de eso es gratificante y bueno, estoy agradecido a la gente. Yo siempre antes de hacer las notas, pispeaba un poco en las redes qué se dice cada personaje. Me tocó leer un usuario que es @facu22porté, pide bastante gracioso, que puso: si Herrera sigue atajando así, lo vamos a putear por no haber venido antes. Digo, eso te da la pauta de que estás haciendo bien las cosas. Sí, bueno, eso también, lo de las redes sociales por ahí. Es un arma de doble filo, sí, pero también cuando ves que... No consumo mucho en el sentido de que la gente se expresa libre ahí, y sin duda que cuando vine me tocó venir, me he enterado por mis familiares que han hecho... Había campaña en contra, claro, directamente. Y, bueno, y ahora por ahí se revirtió eso, pero bueno, eso también la gente se expresa libremente y no hay problema en eso. Lo importante es que uno se sienta cómodo y tranquilo y bueno, por suerte me siento cómodo en el club, me tratan muy bien y bueno, y estoy muy contento acá también. ¿Y a la distancia cómo analizas ese tuit fallido? O sea... Sí, nada, eso siempre lo dije, fue un error, por ahí en ese momento era muy impulsivo, ahora lo veo con mucho más tranquilidad y sin duda que obviamente totalmente arrepentido, pero bueno, por ahí tenía 18, 19 años, ahora tengo 24. Si bien tampoco es que tengo 40 años, pero bueno, sin duda que fue un error que cometí. Y bueno, por suerte la gente me lo ha ratificado por ahí con los aplausos o en ese sentido de cosas, pero por eso estoy agradecido. Pero bueno, sin duda que arrepentí y bueno, por suerte ya quedó atrás. Para terminar y agradeciéndote la gentileza, si fueras Kudelka el lunes, ¿la 1 a quién se la das? No, eso no. Sinceramente no lo puedo responder. Yo sabía que venía de... A la espalda de Mauri, sé lo que es Mauri y bueno, el arquero es él y bueno, el puesto es de él. Sin duda que uno siempre quiere jugar, pero respeta la decisión y bueno, como dije siempre, donde me toque estar, yo siempre voy a dar lo mejor.